Globalización, tema 2, acontecimientos de los últimos tiempos. Cita bíblica, 1 Pedro 4, 7 más el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración. Introducción, es muy probable que usted y yo lleguemos a ver muchos acontecimientos apocalípticos. Antes quiero hacerle esta pregunta, ¿usted está preparado para cuando todo esto suceda? Debemos estar atentos a los tiempos que marca y establece Dios. A nosotros nos ha tocado vivir los cumplimientos de la palabra escrita y profetizada por aquellos hombres inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Si tienes una Biblia ya es tiempo que la leas. Tú personalmente podrás cerciorarte. Tal vez no te han informado o enseñado lo por venir. Es importante oír, escuchar, investigar, ver los acontecimientos que marca la Biblia. Si ya lo sabes, qué bueno que puedes añadir más a tu conocimiento. Es preciso que tomes muy en cuenta esta información a continuación. Objetivo: que todos sepan de los cumplimientos proféticos de la Biblia. Que cada uno de nosotros sepa todo lo que ya está escrito y registrado en la Santa Palabra de Dios, acerca de lo por venir. ¿A dónde cree que va esta corriente del mundo? ¿Usted está metido en esta corriente? Hay que salir de esta corriente que lleva al precipicio. ¿Cuánto sabe de los acontecimientos actuales y de los que vendrán próximamente? Se está oyendo mucho de la globalización. Usted dirá, ¿Así? La globalización, qué buena onda, por fin todo se va a poner bien. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿A dónde nos está llevando todo esto? Un mercado, un gobierno, una moneda, una religión, un líder mundial, con el fin de apoderarse de todo el mundo. Eso es lo que han querido hacer muchos dictadores. Los poderosos de las naciones están haciendo que se vaya formando un núcleo de poder dominante, y quieren que ese poder se extienda a nivel mundial. El mundo está recorriendo el telón para que aparezca en la escena un gran personaje que asombrará, se le aplaudirá y se le rendirá exaltación. Hoy, el mundo está pidiendo un rey, así como Israel pidió un rey sobre de él y desechó a Dios como su rey y autoridad. Vea lo que dice la Biblia 1 Samuel 8.5. Y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, nos gobierne, como tienen todas las naciones. 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Siete. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 9. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta, amonéstalos, solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esto es lo que la gente querrá, un líder mundial. Hoy en día se han formado un grupo de líderes a nivel mundial para tomar decisiones por el mundo. Ejemplo en G8, el de los poderosos, el G5 países en desarrollo entre ellos México. Pero dentro de poco habrá votaciones para que salga un líder mundial. Pronto las naciones se rebelarán en contra de Cristo y sus seguidores, las naciones querrán un rey Dios. Un rey y Dios de placeres, no importa lo que les haga o lo lleve. Quieren un rey perverso como ellos. Hoy en día aumentan los burlones, se burlan de la verdad de Dios, de las enseñanzas de Jesús. Apocalipsis 13, 6 y abrió su boca, la bestia, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Pero, ¿qué pasará? Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Pero un día el Señor se reirá de esos burladores. Leemos en Proverbios 1, 22, Hasta cuando, oh simples, amaréis la simpleza, los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. 23 Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. 24 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 28. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. 29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, 30 ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, 31 comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. 32 porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. 33 más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Muy pronto cada individuo tendrá una marca electrónica, ya no habrá privacidad, será para seguridad y protección, pero será posteriormente un marcado control en todas las gentes del mundo. Pronto no se podrá comprar ni vender, si no estás identificado con un número personal, y esa identificación estará incrustada en la piel. Además ya no habrá libertad, como dije, privacidad, se sabrá todo de ti, dónde vives, dónde trabajas, qué pertenencias tienes, qué haces. ¿Con quién te juntas? ¿Qué religión profesas? Se te podrá localizar enseguida. Apocalipsis 13:14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, andando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16. Se hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, la ciencia aumentará. Daniel 12. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella, cierra bien el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de aquí para allá, buscando aumentar sus conocimientos, es un vaivén de gente en todo el mundo. Correrán porque por allá inventaron algo, por allá les salió algo bien y ese conocimiento lo llevan a las naciones. Pero el hombre continúa haciendo cosas grandes, pero ningún hombre igualará la grandeza de Dios. Los sistemas monetarios nos damos cuenta en estos días que si algo pasa en los países como Estados Unidos de Norteamérica, en Rusia, Japón, China, Inglaterra, otros países, repercute en todo el mundo. Los sistemas monetarios se tambalean. Pronto aparecerá una moneda mundial o un sistema monetario mundial, como está sucediendo en Europa con el euros, con un líder político y querrá ser también el líder más poderoso económicamente, pero también será religioso pero controlador. Después de esto, los sistemas monetarios desaparecerán, dando cabida al sistema monetario común mundial. El peligro de falsas doctrinas, filosofías, imperialismos. Recordemos el comunismo y el socialismo, ya pasaron a la historia. Fueron doctrinas ateas. Quisieron implantarlo en todo el mundo. Parece que lo lograrían, pero falló, ahora son causa de lástima y burla. Aunque se sigan imponiendo doctrinas ideológicas, religiosas y doctrinas de demonios. Aunque se levante un espíritu de maldad, nunca lograrán apagar las enseñanzas de la Biblia. 1 Timoteo 4, 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, muchos creyentes están abandonando la fe, la palabra y su doctrina, viene el engaño, el repudio contra Dios. La apostasía de los creyentes, todo esto es para el engaño ahora del espíritu del anticristo. 2 Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía significa repudio, renuncia, renegar y retracción en contra de Dios, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el anticristo llegará como un pacificador. Dirá a paz, paz y no la habrá, se enfocará en la problemática de judíos y palestinos, hará grandes señales de paz, pero será fascista, dictador, imponente. Será poderoso económicamente, será la solución económica para el mundo. Tomará control de la situación mundial, pero luego vendrá el engaño. Su obra durará siete años. Por tres años reinará la paz, pero luego se revelará con poder maligno. Empezará a unir judíos y palestinos y luego Europa y todo el mundo. Permitirá que se le adore como Dios. Daniel 4, 16. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase como Nabucodonosor lo hizo, 16 se hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. Apocalipsis 13, 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, o sea el 666. 18 aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es 666. Pablo dice: 2 Tesalonicenses 2, 5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo detiene el Espíritu Santo, lo detiene el cumplimiento de la iglesia, lo detiene la evangelización, lo detiene que tú y tu familia sean saldos de esta perversa generación. Engaño. Tema 3, El engaño, la falsedad que se impondrá. Cita bíblica. Mateo 24. 4, respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Introducción. Antes de continuar en los acontecimientos apocalípticos y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de los sucesos que vendrán, es importante que usted sepa lo que se está levantando, un engaño, una serie de acontecimientos mentirosos, los cuales están profetizados por Jesús. La Biblia dice de los eventos contradictorios que vendrán. Los que creemos en Cristo debemos ser los más enterados de lo que sucede con respecto a la oposición del desarrollo del Evangelio. La palabra de Dios es nuestra lámpara de luz para andar en la oscuridad de este mundo. Salmo 119. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Objetivo. Descubriendo la mentira con la verdad de las escrituras. Desarrollo del mensaje. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Sí, las noticias. Los periódicos nos dicen lo que pasó ayer, pero la Biblia nos dice lo que pasará en el futuro. La Biblia es el libro más seguro y certero, revela los secretos de Dios, contiene miles de profecías, ya sea de países, personajes, lugares y describe el cielo y la misma presencia de Dios. En Dios no hay tiempos, es por eso que la Biblia no los registra, solo los acontecimientos. Pero si habla de los últimos tiempos, en aquellos o postreros días, en el fin de los tiempos, relata todas las declaraciones de Jesucristo, él es el personaje con toda la autoridad del Padre, a él se le ha dado el mando y toda decisión, ya que en el último período de la historia él regresará para poner fin a toda injusticia imperante y poner orden en todas las cosas, sean tronos y principados. Antes de los acontecimientos finales, como del anticristo, la gran tribulación, la venida de Cristo, se levantarán maestros, profetas, apóstoles y falsos cristos engañando a muchos. Estos son los que harán que muchos creyentes apostaten de la fe. 1 Timoteo 4.2.1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Antes de continuar con las cosas o los eventos que vienen es necesario advertir a la iglesia de Jesucristo que no se deje engañar por la falsedad. Todo esto lo está manejando ahora el Espíritu del Anticristo. 2 Tesalonicenses 2. Uno, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Dos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tres, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición, falsos maestros impondrán la apostasía. Tenemos que analizar bien quién enseña bien y quién enseña mal la palabra de Dios. Desde luego tenemos que ver con claridad la sana enseñanza, la sana doctrina de la Biblia. Es por eso que ahora debemos estar despiertos, listos para discernir las enseñanzas de los predicadores, enseñadores de la Biblia. Ya que hay ahora miles de malos obreros que dicen enseñar la Biblia, pero sabemos que la Biblia se ha de enseñar bajo la dirección del Espíritu Santo. 2 Pedro 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dos y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tres, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Parafraseando: Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y de igual manera habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Pedro denuncia abiertamente la falsedad entre hombres que se dicen ser voceros de Dios. Pedro expone la conducta de los falsificadores del Evangelio, de los enseñadores de las Escrituras. Pedro nos pone al acecho, para que estemos despiertos, que conozcamos más las Escrituras. Pero pareciera que la gente ya no lee la Biblia, ahora es fácil para estos falsos maestros enseñar cualquier mentira, sin que los creyentes disciernan los desvíos. Estos se han metido a la iglesia para enseñar doctrinas humanas y de demonios, para apartar a muchos del camino de Dios. La astucia de ellos. Ellos saben que no están en la verdad, ellos mismos saben que alguien que sabe realmente las escrituras los puede descubrir y amonestar, por eso lo hacen encubiertamente, lo hacen con los inexpertos. Estos son arrastrados para hacerles mal. Hay que denunciarlos, hay que descubrirlos, porque mire lo que son, Judas verso 11, hay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín, son asesinos. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, se vendieron, o los compraron para maldecir al pueblo de Dios, y perecieron en la contradicción de Coré. Todos sus equitos o sus seguidores perecieron, se los tragó la tierra. Dos estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles atoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Trece fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz falsos profetas. ¿Cómo se conocerán los falsos profetas? Diga, por sus frutos. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. Se describen los falsos profetas por la palabra griega, pseudo igual profeta espurio, pronosticador engañoso o impostor religioso igual falso profeta. 2. Pedro 2. 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vamos a conocer lo que hacen y dicen. 1. No profetizan bajo la unción del Espíritu Santo, sino bajo un poder engañoso. 2. Son ladrones del alma de la gente y de su dinero. Profetizan por paga. 3. Están en contra de los verdaderos profetas. 4. Son como el viento porque no hay palabra firme de ellos. 5. Hablan o profetizan en contra de la palabra de Dios. 6. Profetizan sueños mentirosos. 7. Ponen miedo para que la gente les dé dinero. 8. Hablan de su propio corazón, de lo que sienten ellos y no de lo que dice Dios. 9. Son adivinadores, clarividentes, echan suertes. Algunos son astrólogos, adivinos o pronosticadores. 10. Son empleados de Satanás y desempleados de Dios. Dice Jeremías 14:13 y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. 14 Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 15 Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Son complacientes, hacen lo que a la gente les gusta, pero, ¿qué dijo Jesús de ellos? Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Ya muchos están engañados en este tiempo, pero ¿qué dice Juan apóstol? 1 Juan 4, 1 amados, no creáis a todo espíritu, queridos hermanos, no confíen. No den crédito a cualquiera que dice estar inspirado por Dios, sino probad los espíritus si son de Dios. Antes, pónganlos a prueba, para ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque andan vagabundeando muchos que se dicen profetas y no lo son. Los falsos profetas serán enjuiciados por su pecado y su necedad, por haber engañado a muchos en el nombre de Dios. Usted debe alejarse de los malos obreros que se dicen ser de Dios y no lo son, no sean presa de ellos, no lleven culpa del engaño de ellos. Que nadie los saque del camino de la verdad. Si usted ya se ha arrepentido de la mentira que se impuso, por falsos hombres que hablaban supuestamente en el nombre de Dios, pero que vivían lejos de su amistad, no conocían ni conocen al verdadero Dios. Usted debe asegurarse que está en la verdad en la justicia de Dios. Ahora reconozca a los verdaderos siervos, los que son amigos de Dios, los que han sido probados en el ministerio, no los tenga en poco, porque ellos son los llamados y puestos por el Señor para seguridad suya. No rechace sus correcciones, porque nos hacen ver nuestros errores. Dejemos que el Señor nos discipline, nos amoneste. En algunas ocasiones lo va a hacer a través de los siervos o ministros de Dios. Hebreos 12. 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, hijo ilegítimo, y no hijos. Las heridas de Cristo son fieles y las heridas de sus ministros. Fieles son las heridas de nuestro Señor, que fueron hechas por las injusticias de los hombres necios. Acordémonos siempre las heridas que le causaron a Jesús los suyos, los de su propia casa, los judíos, porque no les gustó que se les hablara la verdad. Él fue y sigue siendo herido por aquellos que dicen ser sus ministros, por aquellos que dicen ser sus discípulos, los que actúan contrario a su palabra. Zacarías 13, 4 y sucederá en aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel. Falsos apóstoles. Complementando la falsedad que se impondrá, también se levantarán falsos apóstoles. Apóstoles, un embajador del Evangelio, oficialmente comisionado por Cristo, usado para ser enviado y enviar mensajeros. ¿Sabe quién hace ahora a los apóstoles? Ya no el Señor, sino él mismo o la gente. Sí, ellos se popularizan porque la gente les aplaude, los levanta, los hace sentir grandes. También los pastores y líderes de iglesias que los promocionan. Dicen: Vamos a tener al gran apóstol de la machaca, al desboronador. El que pulveriza, al que desintegra, y todos dicen, oh, un verdadero apóstol o profeta u otro ministerio, no andan diciendo lo que son, lo hacen saber con sus hechos. Pablo decía que era apóstol y el hermano Timotes, Pablo apóstol y el hermano Sótenes, soy apóstol por la voluntad de Dios. Decía, mi apostolado son ustedes, no soy digno de llamarme apóstol, porque perseguía la iglesia. El verdadero apóstol tiene resultados de su trabajo funda iglesias, levanta obreros fieles, tiene señales y milagros. 2 Corintios 12, 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 13, porque, en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, Maravillas y prodigio de que ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Perdónenme si los ofendí, pero solo en una cosa han sido ustedes menos que las otras iglesias, en que yo no fui una carga para ustedes. Pablo los describe como el mismo Satanás, 2 Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, falsos cristos. Jesús mismo dijo de sus opositores. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 25, ya os lo he dicho antes. 26, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. También llamados anticristos, harán su aparición antes de la venida de Cristo, precisamente engañando a la gente y a la los creyentes. 2, Tesalonicenses 2, 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuatro el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hablarán doctrinas de demonios. Son rebeldes ante Dios. Algunos salen de entre el pueblo de Dios, otros salen de los sistemas religiosos. Implementan un falso evangelio hechos por ellos mismos. Niegan la eficacia de la palabra de Dios. Ellos van a decir que llegaron a esta tierra por arte de milagro. Los trajo un extraterrestre. Que no son de este mundo. Vinieron en un espíritu y aquí se encarnaron. Ellos dirán, Jesús así vino a este mundo. No nació de una virgen. 1 Juan 4, 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo harán señales señales y prodigios mentirosos quiénes los seguirán los que se pierden los no nacidos de nuevo los que no están inscritos en el libro de la vida los que se dejan enseñar y discipular por ellos los que los siguen promocionan la marca del diablo y sus sellos los falsos cristos promocionan el infierno promocionan el pecado sacan gente de las iglesias cristianas les hacen ser desleales a la iglesia de Cristo, al mismo Cristo, hacen que se opongan a los verdaderos ministros de Cristo. Prometen riquezas, paz, una falsa unidad, esta unidad entre sus seguidores es para promocionar la lealtad al demonio. Jesús les llamó a los hijos del diablo, Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pablo reprende a un hijo del diablo que, que se oponía a que el procónsul de Pafos recibiera la palabra y al Señor. Todos estos opositores se oponen a que la gente se convierta a Cristo, son hijos del diablo. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Siete que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ocho pero les resistía elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Tal vez le decía al procónsul, no le haga caso a este, es un mentiroso, es un falso, no escuche nada de lo que le diga. Nueve entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, diez dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Once ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hijos de Dios, alertas con los falsos engañadores, que dan falsas esperanzas, que llevan por caminos equivocados y de muerte, que los llevan por el camino hacia el abismo y el infierno. Proverbios 14:12: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Falsos hermanos. Encontramos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y anticristos, pero también encontramos falsos hermanos. Los falsos hermanos los vamos a encontrar por donde quiera, espero que no haya aquí de esos, y si los hay es mejor que se arrepientan y se entregue de verdad al Señor. Muchos falsos hermanos son falsos, porque son formados y formados mal por los falsos ministros antes mencionados, muchos falsos hermanos los hay porque nunca se han decidido, no se han identificado plenamente con Cristo, ni han permitido que sea dueño y señor de ellos. Los falsos hermanos pueden ser los simpatizantes del Evangelio. Escuchan, se emocionan, todo les parece bien, pero solo siguen al Señor de lejos. Pablo tuvo problemas con los falsos hermanos. En sus luchas y pruebas, en sus persecuciones y recorridos, los encontró. 2 Corintios 11, 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Algunos falsos hermanos son espías, se introducen a las iglesias como ovejas, pero llegan a ser lobos. Gálatas 2, 4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Cinco a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, identifiquémoslos, en primera, son sectarios. Son los que se acercan a los hermanos verdaderos y les dicen: Yo también soy siervo de Dios, yo también tengo la unción, ven para orar por ti y vas a sentir el poder de Dios. Otros dirán: Esa doctrina que tienes no sirve, ven yo te voy a discipular. Otros dicen: en qué nombre eres bautizado. Otros dicen: No hagas, no te pongas, no comas, no bebas, no digas, no vayas, les quitan toda libertad. Otros dicen: Sólo mi religión es la que salva, no hay otra. Otros: Oye, Dios mandó siervos ungidos, ellos son los únicos que Dios les ha dado la autoridad, debemos someternos y hacer todo lo que ellos nos digan. Otro: Oye, no seas religiosos. Tenemos libertad, tú debes ser libre, para eso el Señor nos hizo libres, tú puedes hacer lo que quieras, no hay problema, tu salvación está asegurada. Cuidado con aquel que haga tropezar a los hijos de Dios, cuidado porque se meten en problemas con el Señor. Jesús habló en contra de aquellos que hacen tropezar a sus hijos. Él dijo, Mateo 18, 6 y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta es una alerta para ti, que nadie te ponga tropiezo, que nadie te quite la libertad que Dios te ha dado. Síguenos en la parte 2 de este estudio. En nuestro siguiente video. El arte de servir les agradece el apoyo y que compartas estos estudios. Gracias por ser parte de este gran ministerio, que nace solo para servir a Dios y a usted. Amén.